Ya, compadre, aquí estamos en el jueguito del recuerdo. Jueguito por Konami. Super Castlevania 4, compadre. Les traigo Super Castlevania 4 aquí en el juego del recuerdo, un juego de Super Nintendo. Un excelente juego de la saga Castlevania, obviamente. El primer Castlevania que salió para Super NES. Ya. A todo esto, si quieren ver el Castlevania 1, está en el canal terminado, así que le pueden echar un vistazo. Y nada, pues, weón, puta, este juego, weón, decidí jugarlo una vez por todas porque, bueno, un amigo que se lo compró hace poco me recordó, ¿cachai? Y se lo compró con una Super NES y me dijo, compadre, tengo el Castlevania 4. Puta, uno de mis preferidos. ¿Y cómo no podía tenerlo aquí en el canal? ¿Cachai? Entonces, decidí hacerle una grabación y terminarlo. Bueno, como pueden ver ahí, Drácula acaba de despertar, ¿cachai? Acaba de romper esa lápida donde el weón estaba muerto. Y se comienza como a llenar un ambiente lúgubre con neblina en el cementerio en Transilvania. Y aparece la historia de lo que, de qué trata más o menos Castlevania 4, ¿cachai? Lo puse en español porque, para que lean bien la historia. Entonces vamos a cachar de qué trata la historia de Super Castlevania 4. Dice: cada 100 años las fuerzas del bien comienzan a debilitarse misteriosamente. Así, el poder de Drácula comienza a revivir por sí mismo. Su poder crece más y más fuerte cada 100 años. Drácula ha revivido muchas veces. Sin embargo, sus siniestras acciones han sido constantemente frustradas por la familia Belmont. Han pasado 100 años desde la última confrontación entre Drácula y la familia Belmont, pero ahora la serenidad de Transilvania está siendo amenazada por fuerzas destructivas. La típica de Simón Belmont que tiene que ir a matar a Drácula. Ahora, claro, no creo que sea el mismo Simón Belmont del Castlevania 1, ¿cachai? O tal vez el mismo y este es como un remake. Puede ser. Una oscura y misteriosa noche, Drácula se levantó de su tumba para desatar su poder destructivo. Otra vez Simón Belmont es llamado para destruir a Drácula. Con solo su látigo y su coraje puede restaurar la paz de Transilvania. Ya, po. Estamos aquí en el jueguito del recuerdo. Vamos a terminar Castlevania. No es probable que la pase con una pura vida porque el juego es ultra brígido. O sea, no es tan brígido, ¿cachai? Si yo lo. Bueno, he terminado este juego con una o dos vidas, ¿cachai? Pero la paja es que uno a veces se cae, las plataformas no te juegan a favor, ¿cachai? Y bueno, y te termináis cayendo, bueno, a veces puedes ir con toda la arma y te caí y cagaste, ¿cachai? Como pueden ver, ahí está Simón Belmont. Es el juego, el compadre se puede agarrar con el látigo, puede moverlo para todos lados, se alimenta corazones, mata enemigos, ¿cachai? Y bueno, eso es más o menos lo que vamos a tener que hacer durante todo el juego ahora. Esta noche de video game. ¿Ya? Así que partamos. Coelho aquí, para usted, le vamos a terminar Castlevania 4. Vamos a poner mi terrible nombre, Coelho. Ya, ¿por qué me da la posibilidad de poner el nombre? Porque resulta que yo, puta, si no quería seguir jugando en esa época y quería parar de jugar, me daban una password. Entonces tenías que poner Coeli y la password que te dan de acuerdo al nombre. Esa parte que era la zorra, ¿cachai? Llega Simón Belmont y con su látigo saca toda la neblina, ¿cachai? Y el weón pasa entre medio del cementerio. ¿Cachai? La música ya es bacán. Ahí estoy con el látigo de lana. Y ahí me comí el látigo y ahora es de. Es de cadenas. Entonces ya empezamos a avanzar. Vamos a tratar de avanzar rápido. Mi primera arma es un cuchillo. ¿Cachai? Corazones grandes me dan más posibilidad de tirar más cuchillos. Por ejemplo, tengo 11 y por cada disparo me quita uno. Que era bacán esta parte cuando partía, weón. Y ahí se elevan la reja, weón, y las enredaderas comienzan a subir con vida propia por ellas, weón. Y aparecen los primeros
Skeletors. Ya, esta weá era bacán porque teníais como dos partes por poder caminar, por la del frente y la de atrás, ¿cachai? Y hay un hoyo, lo estoy evitando porque me fui por atrás. La música espectacular, weón, la misma del Castlevania 1, pero como remasterizada la weá. Vamos a avanzar nomás, no vamos a comernos todas las cosas. Por ahora no es necesario, ahí me comí una cruz. La cruz me sirve para matar a todos los enemigos en pantalla. La plata es para sacar vía. Cada cierto puntaje, weón, te dan una vía extra. Y ahí acabo de agarrar esta arma, que es la cruz. La encuentro espectacular esta arma. Es mi segunda arma favorita para poder pasar el juego. Y ahí el hacha, que vale hongo. Al menos a mí no me gusta, ¿cachai? Y ahí tenemos pollito. Vamos a tratar de terminar Super Castlevania 4 aquí para todos los seguidores del juego del recuerdo, weón. Invulnerabilidad, lo más inútil del juego, weón. Te la entregan, weón, cuando, weón, no aparece ningún enemigo en pantalla, weón. Ya, cuchillo, que no lo quiero. Corazón, ahí no hay nada. Cacha el fondo. Al fondo hay un bosque, ¿cachai? Aquí estoy como en el primer nivel en los establos. Así que démosle nomás. Está el juego, que es bueno, weón, y difícil, weón. De ahí me colgué, aquí estamos viendo la parte que muestran en la intro del juego. Ahí maté a un weón que me quería pegar un palo. Me engancho nuevamente. Me regenero. Seguimos matando enemigos. Una de las weas que por lo general me pasa es que, como es un juego de plataforma, yo tengo un poquito de terror a las plataformas, weón, me caigo, weón. Entonces, weón, puede que me caiga un par de veces, weón, y pierda todo mi avance, pero bueno. Aquí estamos en el juego del recuerdo para sufrir, weón, y terminar los games. Poniendo el parche entre telaría porque sé que me van a matar, ¿cierto? Nada. Vamos con todo nomás. Ya, la poción no la quiero ocupar. Ya. ¿Hay que ahí? Corazón. Tengo que tener cuidado, ya tengo el portrait de arma. Tengo que tener cuidado porque no quiero agarrar otra arma que no me sirva. A todo esto no sé por qué agarro de nuevo la cruz. Si este no es como el Castlevania 1 o otros Castlevania donde tú tiráis la cruz, te gasta, por ejemplo, energía de corazón, pero al volver a agarrarla no te la regenera, ¿cachai? Vamos. ¡Au! El reloj. Sí, voy a ocupar el reloj. Me gusta el reloj. Me gusta este level también, porque en el fondo se ven los caballos esqueléticos que están allá en los establos. Bueno, no alcancé a comer el pollito. Me dio miedo. Me dio miedo porque el suelo, si lo piso, puede girar, ¿cachai? Mira, fíjense. ¿Cachai? Entonces al saltar me puedo caer, por eso no me lo comí. Hay que tener cuidado, bueno, igual. Prefiero arriesgar vida antes de que me muera. ¿Cachai? Mira ahí, por ejemplo, ahí. Ahí, mira. ¿Cachai? No me quiero caer, po, weón. Aunque sé que me voy a caer más de alguna vez. Puta, esa weá que me da miedo, weón. Poder engancharme bien de la escalera, weón. Pollito, ya, menos mal. De aquí en el primer jefe. Vamos a poner acá, weón, a ver si de aquí lo puedo matar. Vamos a matar el caballo esquelético. Y después este weón. Bacán. Pasamos inmune el primer level.
Ya la pasamos. Entonces ahora viene como una parte donde muestran el mapa que tenemos que recorrer para poder llegar al castillo de Drácula, pues compadre. Y este mapa lo encontraba genial. ¿Cachan ese efecto, weón, de zoom que le hacen? Entonces salimos de los establos, ahora tenemos que pasar por el bosque, subir por el pantano, llegamos al otro jefe que sería Medusa y después bajamos por el río. Ese sería nuestro próximo level. Entonces aquí ya estamos en el bosque, me agarraron las patas, tengo que mover el joystick para todos lados, ¿cachai? Para que me suelten las manos esas. Aquí peleamos con el hombre pasto, que parece un depredador. Spiders que lanzan spiders. También hay que tener cuidado con esos. Suéltame, Walking Dead. Suéltame, pues, weón. Ahí tu amigo. O tu otra mano. Más spiders. No, weón. Que se puede. Yo lo puro terminar este juego, weón. Ya estoy partiendo y lo quiero terminar. Así es la cosa. Monitos que son como unos Sonic, unos armadillos en realidad. Son unos puercos spin. El reloj no me sirve contra los jefes, ojo. El reloj solamente me sirve, por ejemplo, para las peleas acá en el exterior o no sé, pues antes de llegar a los boss me sirve. Oye, acá, allá arriba, pareciera que hay un castillo, ¿cachai? Pero no está en el layer correcto, weón. Yo creo que ahí quisieron colocar un castillo, pero lo colocaron en el layer malo. Y se ve como que está muy encima, ¿cachai o no? Allá arriba hay como una weadita chiquitita, ¿ven? Rara la wea, para mí que es un error del juego, no sé, weón, que parece un castillo. Bolas mías. Si alguien sabe de eso, que me cuente. Ya, ya empezaron a aparecer los... Chucha, apreté el reloj. Ya, pero está bien. Vámonos. Ya logramos salir del bosque, entramos al pantano. Aquí en el pantano hay que tener cuidado con estos cuervos que te atacan. Igual de repente lo bueno es como que no se ven. Ahí hay uno, ¿veis? ¿Cachai? Murciélago. Hearts. Más hearts. Vamos nomás, una rana. Hay un cuervo. Dinero, weón. Y más hearts. Rana. Justo. Aquí que hay, corazón. Nos matamos a este weón rápidamente, compadre, weón. Ese esqueleto. Mira, ahí apareció esa weá, weón, que no la quiero ocupar por ahora. Y comía. El pollito. La barbecue. El fondo espectacular, weón. Cacha el bosque, weón. Allá, weón. Se ve genial. Vámonle. Ya, una daga que no la quiero. Estoy feliz con mi reloj que tiene el tiempo. Ojalá estuviera uno en la vida real. Vamos. ¿Te imaginas ahí tener un reloj que detenga el tiempo, weón? Sería la raja. Onda en un carrete así. Ya. Llegamos acá, Medusa. Hay que darle con Tutti Quanti nomás. No hay weá. Se me anduvo complicando la Medusa, weón. Me quito harto. Bueno, me quitó harto la Medusa. Bueno, eso es lo que arriesgáis. O la peleáis bien nomás, weón. O la peleáis bien, o te dais con un arma buena, pues, weón. Me refiero a que la peleáis bien, ¿cachai? En el sentido de que o eres bueno en el mapa, o eres bueno en el mapa, o te lleváis un arma, weón, para poder pelear bien con el jefe, weón, del nivel.
Igual hay que saber pelear. Ya, en esta parte, fíjense en esas weas, esas puntas rojas que están ahí. Ya, hay que tener mucho cuidado porque la toca y te mata el tiro, ¿cachai? Entonces, weón, puta. Hay que tener cuidado con esas weas. Mira, aquí hay una en el suelo, ¿cachai? Y la corriente del agua que te lleva, weón, también te juega en contra. Pues. Entonces, tener cuidado con esta wea. Ya, más hearts. 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 La de murió ese mono, que se parece a un enemigo de las tortugas ninja. Ya, cuidado con tomar, con comernos esa arma que no la deseamos por ahora, que es muy buena también. Para las peleas es excelente arma. Ya, acá fíjense que los palafitos están encima mío. Aquí les voy a mostrar un secreto. Si yo pego para arriba acá, miren. ¿Cachai? Sonó como una weá como que me comió una vía. Y efectivamente me comió una vía. Ya, sigamos avanzando nomás. Concentrados con el camino, que no nos vayamos a caer, weón, no nos vayamos a pegar con algo, weón. Ya, salimos de acá. Y entonces, pasamos el bosque, el pantano, matamos a Medusa, bajamos por el río, llegamos ahora a las cavernas. Y después de las cavernas tenemos que subir por un acueducto que nos va a llevar, weón, a lo que son las dos serpientes gigantes que se ven en la carátula del juego. Ya, este nivel muy bueno. Me gustaba la música a este nivel. Los hombres de arcilla. Puta, que salen murciélagos, weón. Además de esto, fíjense el fondo, weón. Que la raja. Ya, todo esto que estamos pasando en este momento es como la previa, weón, del juego. Antes de que, weón, peleemos con... O sea, entremos al castillo de Drácula, weón. Sí, weón. Igual es como la parte 1, ¿cachai? Ya. Puta la weá, tenía que pegarme, weón. Ya, no importa, aquí hay un secreto. Cuidado ahí. Está esa arma, que no la quiero cambiar por nada del mundo, mi super reloj del tiempo. Plata, a ver acá. Comía. Unos secrets. Ya. Sigamos avanzando entonces. Salimos de esta caverna. Matamos estas calaveras de dragón. Ya, ahí abajo hay otras calaveras de dragón que no la voy a ir a matar. Sé que también hay un arma ahí abajo. Creo que está la poción. Seguimos matando acá nomás, esto es bonito. Alcanzamos a agarrar justo el corazoncito. A ver ahí, nos echaba con la plata. Matamos esos bats. Aquí corremos nomás rápidamente. Acá igual, ahí hay un corazón, así que no se preocupen por saber lo que hay. Ya, aquí vamos a dar un tiempo. Vamos a matar a este hombre de Brad. De arcilla. Ya, otro dragón y logramos salir. Ya, y aquí llegamos a trepar por el super acueducto, ¿cachai? Que está como caído. Ahí hay un corazón grande. En esta parte igual es como acuática, porque aquí nos podemos como entrenar un poco con el tema de los saltos, weón, ¿cachai? Voy a parar el tiempo y voy a matar a esa weá para irme a la segura. Acá hay un corazón, ya. Vamos. Hay que estar bien atento a las trampas, toda la weá que salga, weón, para no mandarse un Tony, po, weón. Es un trabajo terminar la weá de juego, weón, si no es tan fácil. Pero bueno, aquí estamos en el jueguito del recuerdo, estresándonos para terminar otro video acá, game, y subirlo al channel. Para el recuerdo. Ahí matamos a esta weá, ya estamos llegando a lo más alto, ¿cachai? Se pueden fijar, weón. Allá ya vemos las montañas. A todo esto, el nivel anterior, me acuerdo que yo lo ocupaba, weón,
porque me gustaba escuchar la música del juego antes de dormir. Y este juego tenía como su banda sonora en la parte de opciones para escuchar la música. Entonces me ponía a escuchar la musiquita de este Kame. No este tema que es tan melancólico, weón, y muestran estas lágrimas, estas cascadas de lágrimas, weón, que caen, weón. Pero el nivel anterior me recuerda a eso, que a veces lo quedas escuchando, weón. Que me gustaba la música del Game, weón. Vamos nomás. A un píxel de caerse. Este nivel, compadre, weón. Este es el nivel que le tengo terror. Porque aquí me caigo siempre. Y aquí es donde vamos a empezar a perder. Aquí es donde se acaba todo lo entretenido del juego, ¿cachai? Entonces yo aplico un reloj. Qué fuck. What? Uy, oh, weón, ¿qué fue eso, weón? Fue un cueazo. Ya, pero vamos nomás. Ya, vamos. Oye, weón, ¿qué? Ahí fue como un. Me dio como un taldo, weón. La cultura chilena fue como. Un ahueonamiento, quizá. Ya, chao, no estoy ni ahí con esta weá. Vamos, lee. Daga. No quiero daga. Ya. Ojito. Vamos a matar el ojo. Vamos a pasar rajado para acá, weón. Aquí hay una trampa. Más weá. Esto. Vamos a darle pasar rápido. Ojo. Ya. Ya, compadre, es que esos bicharracos, weón, que están abajo tirándote esos como esos pollos. Te tiran como unos pollos de agua, weón. Prefiero evitarlos rápidamente. Y de verdad que, puta, no quiero morir. Entonces aplico reloj, pues si por algo lo andamos trayendo el Swatch. Acá. Ah, perfecto, weón. Skeletons. Adiós, Skeletons. Saltito. Ya. Tener cuidado con esas plataformas que se rompen de repente. Ya, perfecto. No vamos tan mal, weón. Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo, ya. My best effort. Ahí me dio otro super. Excelente, tenemos muchos hearts. De hecho estoy al máximo, así que vamos a avanzar nomás. Bien, Alejandro, lo arruinaste, te volvieron a golpear. Se te olvidaron esos pajaritos. Comida, muy bien. Vamos, musiquita bacán. Ya, y aquí ya llegamos al jefe. Aquí ya tienen que tenerme fe nomás. No tengo ningún arma para defenderme, solamente mi látigo. Y voy a pegar como loco, sin parar, weón. Voy a mirar bien el movimiento de las culebras, weón, para que no me hagan daño. Hay una culebra que dispara de a tres y otra que dispara como un pollo. Esa. Chao. Ahí están las culebras que están en la carátula, pues, compadre. Como se pueden dar cuenta, aquí el reloj no me sirve. Y ahí murió. Uf. Satánica la wea. Ya no vamos tan mal. En esta noche de videojuego. Ya, compadre. Acá. Vamos a. ¿Cómo se llama? Puta, aquí tengo una duda, weón. No sé con qué avanzar, la verdad.
No sé si ir con el reloj. Chocha. No sé si ir con el reloj o tomar un arma que me pueda ayudar a matar a los enemigos de este nivel, weón, porque... Porque la verdad es que estos enemigos son difíciles, weón. Estoy pensando seriamente en llevarme la cruz, weón. Igual cambiaría a cruz, ¿no? Si es que la llevo a pillar. Mierda. Me hubiera ocupado el reloj. Tengo arma para defenderme, no sé por qué no la ocupé. Ahí, ahí. Estoy matando esqueletos como loco. Ya. Démosle nomás. No vamos tan mal, no vamos tan mal. ¿Qué fue esa tontera que hice, compadre? ¿Qué fue esa payasada que hice? Bueno, me morí solo. No, no importa. Creo que es un buen momento para cambiar el arma, en realidad. Autoayuda, ¿eh? A ver. Bueno, yo me pongo a ser wea. Que soy pájaro, weón. Ya, no importa. Sí, igual lo vamos a terminar, así que... Me ando un Tony, po, weón. ¿Qué queréis que le haga? Es que quería comerme un pollo que cae ahí arriba, po, weón. Entonces, weón. Bueno, aquí. Acá aparece un pollito, ¿cachai? Entonces, esa era la movida, po, weón. Ahora me lo comí con el hacha. Ya, con mucho cuidado, weón. Para no andarnos con doro, weón. Esqueleto, weón. De hecho, acá había otro pollo, ¿no? Ah, no. Ya. A este enemigo es fácil. Le pegamos al weón ahí. Y después para arriba. Y después siempre para arriba. Ya, muy fácil. Ya, esta parte, compadre, aquí solamente agarrarse esta weá acá, porque el cuarto empieza a rotar. Entonces hay que mantenerse colgado aquí. Qué tontera más grande lo del reloj, cómo lo perdimos. Pero ya, si no vamos tan mal, weón. Además que no he perdido hasta que llega Game Over. Autoayuda en 3-2-1. Ya, veamos qué pasa acá. Cabeza, weón. Me acuerdo que en el colegio le contaba a mis compañeros que hay un juego muy bueno que se llamaba Castlevania, weón. Que te colgabas y de unas weás, weón. Y el cuarto empezaba a rotar, weón. Y aparecían unas cabezas de medusas por todos lados, weón. Alucinaba con esta parte, weón. Era como una de las partes igual bacanas del game, weón. Weas, ¿qué pasa? Y aquí nos vamos a empezar a balancear. Tener cuidado con la espina al lado. Ya, porque aquí se empieza a acercar el piso. Entonces aquí saltamos y podemos pasar. Ya, en este nivel hay que tener harto cuidado. Porque aquí sale un esqueleto. Y si se fijan, hay una hueá roja arriba. Entonces esas weas rojas botan esqueletillos. Entonces no quiero que me maten, po, weón. Y algunos no se ven, entonces... Como ese que no sé dónde salió, weón. ¿Cachai? La weá es perjudicar al player.
Vamos, menos mal la pasamos. Aquí, weón. Puta, ya, aquí esta parte igual es mega complicada. Porque las paredes te pueden aplastar. Así que hay que cachar bien por dónde meterse. Ahora avanzamos, nos dejamos caer acá después de esta. Después de esta larga, avanzamos nomás. Y aquí pasamos. Y aquí después corremos nomás. Con Tutti. Una vez ya acá. Ahora vamos a pelear contra el golem, po weón. Igual el golem es brigio. Y ahora viene el golem. Vamos a tratar de darle con todo nomás. Cuando el golem cae, weón, a ver. Hay que tener cuidado con las weas que caen de arriba, en realidad. Y las que el weón tira también, porque el weón como que te tira... Chucha. Ya, démosle con todo nomás, weón, chao. La estrategia, weón, ya me está haciendo cagar. Vamos. De ahí murió golem. Como que estamos arrastrando, weón. Está un poco complicated. Debe ser la cerveza. Ya, entonces salimos de este nivel donde acabamos de matar al golem. Y ahora vamos a entrar directamente al castillo de Drácula, compadre. Vamos a tratar de encontrar el reloj, weón. Quiero el reloj. Ahora, sí o sí lo necesito. Ya tengo un por dos. Ya, esta sí. Qué bacán la música y qué bacán el lugar. Se imagina un día de invierno, ¿cachai? Donde corre viento. Hace frío. Están esas velitas ahí al lado, ¿cachai? Esos faroles iluminados, weón. Igual había que comerse ese corazón. No, esa weá, chao. El tetué, weón. Es el tetué. Un pájaro con cabeza humana, weón. Y aquí ya estamos en la entrada del castillo, compadre, weón. Ya estamos llegando. Y se nos está acabando el tiempo para llegar. Así que hay que hacerla corta. Avancemos. Qué miedo la música, weón. De repente... ¡Mierda!
De repente se imagina que ya apareció un weón detrás mío en la grabación. Me cago, sí. Penado en la grabación. Cacha esa estatua, weón. Se nota que estoy metido en el juego. 37 segundos de... para llegar. Miren la entrada majestuosa del juego, weón. Bonita, ¿eh? Ya, vamos. Ahí ya está empezando a sonar el tiempo. A los 29 segundos ya empieza a sonar el tiempo. Bueno, estamos en la entrada y ahora tenemos que sortear a algunos jefes para poder llegar a Drácula. En este caso, los jefes, el primero es una pareja de baile. Que tenemos que matarla aquí en el salón de baile. Ya, esto es la típica de Castlevania. ¡Qué buena música! ¡Ah! Y aparecieron las armaduras. Las armaduras, pues weón, bueno, a ver qué había ahí arriba. Ya, la poción. Terminé con la poción. Oye, estoy dando jugo ya, weón. No, es que los vampiros culiados esos, los bats, como que te cagan toda la onda, weón. Juraba que tenía el hacha, weón. Ya, vamos. Uy, conchatumap. Weón, casi me caí. Ya, esta parte, weón, no es tan complicada. Pero qué buena música, compadre. Acción pura, weón. Vamos. Concentrado nomás para poder pasar bien esta parte. Vamos bien. Da, corazoncito. Más corazoncito. ¿Qué fue esa weá, compadre, weón? ¿Qué weá estoy haciendo, weón? No se preocupen por el arma porque, weón, acá arriba hay un secreto donde voy a encontrar todo, así que aquí puedo ir tranquilo. Pero, payasaspo, weón, ¿cómo me mando esos Tony, weón? ¿Cómo me mando esos payasos, po, weón? No, y son majestuosos, po, weón. Me mando unos condoros del terror. Ya, aquí llegamos donde está la weá de los candelabros estos que se mueven, weón. Afortunadamente, saliendo los candelabros, el weón, puta... ¿Saben qué, weón? Primera vez que murieron esta weá desde hace muchos años. ¿Por qué tenía el no es pa... esta weá de los candelabros no es pa' morir, weón? Es ser muy weón pa' morir acá, weón. No, weón, nada, po, weón. Todos nos mandamos con dos. Ya. Ya, concentrado nomás, weón. Ahí es la movida, ¿cachai? Y acá. Hay que tener paciencia. Lo que pasa es que uno como se acelera en estos juegos, cagáis, po, weón. De hecho, no me ha matado ningún mono, po. Me ha matado mi ahueonamiento, po, weón. Ahueonamiento. Una de las skills que todos tienen. Y es pasiva la weón. A ver, vamos.
Oye, por si estoy con un arma muy picante. Ya. Vamos que se puede, compadre, vamos. Y ahora nos vamos a llenar completamente. Yo siempre, bueno, agarro ese corazón, güey. Vale hongo la, güey. Hay que tener cuidado con las velas que rebotan. Y acá hay un secreto. Ya. Este era el secreto que yo le hablaba. Abajo hay un perro, weón, con un viejito. No sé si. No sé qué quiere decir ese viejo con el. Con el perrito y toda la weá, pero lo vamos a matar. Y ahí el perro muere y el viejo va. Como que se le cae la S y se pone a llorar. Y desaparece. Es un fantasma. No sé qué onda esa weá. Raro. Lo único que sé que allá abajo está la arma y si encuentro el reloj me lo llevo al toque. El Swatch. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar, a ver desde acá. A ver. O desde acá. A ver. Ya, la daga. Vale hongo. El hacha, vale hongo. Era el reloj. No hay reloj. Ya, esta weón mejor. Puta, nos dieron el reloj, weón. Quería el reloj. Ya, démosle nomás, pues vamos a tener que ir a matar a esta. Mierda, un espectro. Ya, los espectros hay que dejarlos que hueen nomás, porque hueón lo matáis y vuelve a aparecer. Así que chao. Los Kent. De hecho, el espectro no va a dejar de huear en todo el camino, hueón. Mira, ahí lo voy a matar. Va a volver a salir la mierda acá. Por dos. Ahí murieron. Ya no deberían wear más, po, weón. Ya. Pollito. Pollito al velador. Ya. Me llegara la wea. ¡No! ¡Malditos! Ken. A disparar de acá nomás. Por tres. Ya puedo disparar por tres veces el arma. Ya, si justo me sale una daga, weón. Sería muy weón. A ver qué hay ahí, una daga, sí. Ya, no hay que apurarse acá, weón, no estamos demorando mucho. Mira, weón. Buena. Ya, no vamos tan mal, compadre, no vamos tan mal. Vamos que se puede. Ya, perfecto. ¡Puta! ¿Por qué no murió el tiro? Estos esqueletos son duros, weón. Bueno, se supone que tienen que ser una mierda de esqueletos, weón.
Soy Simón Belmont, po, weón. Un crítico que les pegue. Encima tengo la arma más brígida. Bueno, cosas de los videogames. Vamos. Chao, aquí no hay nada. Vos, chao. Aquí si hay algo. Una barbecue. Up. ¿Para dónde hay, weón? Mira, los tres weones ahí pegados, las bitches. Los rojos siempre reían, weón. Y aquí los ataúdes, weón, estas weas son muy fáciles. Y después de esto empiezan a aparecer unos weones que bailan, weón. Entramos al salón de baile. Estos deben ser los ataúdes de todos los weones que están bailando en el salón. Ah, bueno. Vamos nomás, vamos, que se puede. Bueno. Aquí, one up. Excelente. Todavía no tenemos game over en el juego, vamos bien. Pollito. Ya, y aquí aparece una pareja de baile de payasos que me quiere matar. Uy. Muéranse. Ahí murieron. ¿Cachai que con esta arma los matáis al tiro? Ah. Buena esta arma, weón. O sea, con esa arma no es imposible que te maten, po, weón. Muy complicado. O sea, que te mate un jefe. Pero yo soy más partidario del reloj. Ya, otro nivel más. La biblioteca. Un level, un special level. Buena música, orientada a la literatura. Tiene como... es como una música así como... no sé, weón. Como de efemérides. Se la ponen como en esos comerciales de... hoy hablaremos de... la cultura de los... demonios. De hecho hay unos demonios dibujados ahí, weón. ¿Qué me quedé pensando en eso? Este weón duro lo pusieron ahí por algo, weón, muérete. ¿Qué es esa weá? Es como un carnero así. Un carnero bebé. Que vuela. Déjate, weón. Quiero el reloj, weón. Necesito el reloj. A pesar de que voy con la tremenda arma, weón. Y me quejo más encima. Puta, aquí el reloj me hubiera servido del 1, así. Ya, vamos a avanzar nomás, compadre. ¿Qué fue eso que me comí, weón?
Y relajado acá nomás, weón, sí. Oh. Deberían darme algún pollito, alguna weá acá, po, weón. Acá, a ver. Excelente. Lo estaba viendo. Oye, llego y mato las weas como que si no. No me vaya a salir un arma que no quiero, weón. Ya, llegamos acá abajo, ¿no? Todavía no. ¿Qué hay acá? A ver. No, chao, olvídate. Vamos. Ya, bajemos. ¡Puta la weá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuático! Ya, esta parte es de plataforma. Y las odio. Plataforms. Acá puede que muera y pierda toda mi weá. Vamos. Ese weón se volverá a parar. Ya. Se volverá a parar. La hice, vamos. Mira la vieja esa. Espérate, que aquí hay unos murciélagos. Puta, que soy pajarón. Mira la vieja como que saca la mano. Ahí se la corté. Bueno, necesito comer pollo. Estoy muy bajo de energía. Perro culiao. Oye, ese perro culiao te... Pollito, excelente, weón. Puta. Lo estaba pidiendo. Pero ya, tratemos de cuidarlos así, pues, weón. Mira que todavía falta, compadre. Ah, oh, weón. ¿Por qué no disparé las weá? Si para eso son las armas, pajarón, para usarlas. Vamos. Weón, me quedo calentando el arma en los bolsillos, weón. Vamos. Ya, qué onda ahí, weón, qué fue esa weá. Buena, pollo. Y ese perro te bota los corazones, weón. Muéstrate, po. Perra. Mira, la perra escondida, weón. Vamos. Ah, ese gusano hay que dejarlo quitito nomás, el weón desaparece solo. Mira el sonido como de Alien 3. O sea, de Alien Wars. Como de... De Contra 3 de Alien Wars. Ya. Vamos, bajamos acá. Muchos hearts. Mira la vieja ahí, va a sacar la mano, mira. Ahí la sacó, ¿cachai? Qué miedo esa vieja. Ya vámonos nomás, ni con las vías. Ya tengo harta plata. Up. Murciélago, está lleno.
Toma. Ya, compadre, llegamos al final del level. Aquí peleamos con una armadura. Vamos a tirar toda nuestra arma. Y le vamos a pegar con Tutti. Ahí le rompimos el arma y se murió solo. Yo iré al baño rajado mientras carga el otro level. Sorry. Sorry. ¿De qué me perdí, man? De aquí llegamos a las catacumbas, entonces. Ya, este level satánico. Yo creo que es uno de los niveles más difíciles del juego. Este nivel sí que es difícil. De hecho, aquí extraño mucho mi reloj. Desearía tener el reloj acá. Puta, el ojo de mierda ese, weón. Mira, hasta que le pegué a la weón. Vámonos, vámonos, que se puede. Ya no nos vayamos a mandar ningún Tony acá, weón. Cuidado ahí con esa weón de atrás. Vamos. Muérete, por favor. Perfecto. Hay que pegarle a todo, ¿no? A todo. Mierda, mierda, ¿qué fue eso? Mira, el weón ni siquiera se veía en pa... Pero si no se veía en pantalla, weón. La voy a cagar el player, weón. La voy a cagar el player, weón, ¿cierto, weón? Ya, en este otro level, en este nivel yo... Aquí parece que tenemos que matar a Frankenstein. Vamos a tratar de matarlo, sí, weón. No les prometo nada. El reloj. Qué weón más imbécil, weón. Pero la pregunta es, ¿se podía pasar por abajo o no, weón? Ya, lo bueno que ahí está el reloj, weón. La que weá más tonta. Ya, esa weá fue una... Me lo estaba justo comiendo en todo caso. Así que, weón, ya sabemos dónde está el reloj, weón. Ya aquí... Una mala pasada, no, pues, weón. Nada que no podamos pasar, weón. Pero ahí está el relojito, weón. Mi secret weapon. De aquí viene un ojo de mierda. Mira el ojo culiado, weón. Chórala, weón. Y un ojo, po, weón. ¿Cómo te mata el ojo? El ojo que todo lo ve, compadre. El ojo que todo lo ve. Aquí vamos a tener que tener cuidado porque sale otro ojo. De aquí este weón que me está pegando, weón, antes de...
Antes de tiempo, el weón apurón. Y ahora viene el reloj, ya sabemos dónde está el reloj. Estamos con toda la energía entonces. Y ahí no vamos a matar. No nos vamos a matar el mismo condoro de delante, pues bueno. Ya, delante podríamos haber pasado por abajo, ahora no. Ahora. Uy, no, ahora no. Ahí sí. Ahí hay un corazoncito ya. Esta wea sabemos que ya no podemos pasar por abajo. La wea maldita, weón. ¿Esto qué? Hearts. Más Hearts. Ya ahí aquí tenemos ya el reloj de la muerte. Hagámoslo durar el reloj. Mira. Perfectirijillo. ¡Corre, weón! Muérete. Vida extra parece, ¿no? Estamos bien con las vidas. Ya no nos vaya. No fanfarroneemos tanto que nos podemos caer. ¿Qué hay acá? Comida. Ya vamos. Perfecto. No, chao. Esta parte, weón. Aquí yo hago una weá. Aquí yo me dejo caer. Aplico super teléfono. O sea, super teléfono. Super reloj. Me ahorro todas estas payasadas, weón. ¡Ah, Michael Jackson! Vamos. Ya, yo voy a bajar por acá, que es más seguro. Bueno. Ya, chao nomás. Oh, me acordé de una parte acá que es súper brígida, weón. No, acá es brígida la weón, capaz que me muera, weón. Capaz que me muera acá, weón. Es una parte donde aparecen unas plataformas, weón, y son como invisibles, weón. Esperemos pasarla, weón. Lo único que pido es pasarla. Por favor. Por favor. ¿Cachemos qué hay ahí? Ah, plata. Corazoncito. Plata. Ya vamos bien. No nos distraigamos, compadre. Pollo. Vamos bien, compadre, no lo arruinemos. No arruinemos nuestro progreso, que no está tan malo. Oh, aquí viene la parte satánica, compadre. Aquí viene la parte satánica. ¿La pasareza, weón, no? La pasé, weón. Ya, ven. Pa' acá nomás. Aquí darle con todo este weón. Vamos. Frankenstein. No hay que parar de pegarle a este weón. Vamos, dale con Tutti. Con Tutti, weón. Todo momento es valioso, weón. Vamos. Murió. La pasé. Bien, weón. La pasé.
Había que hacerla. No estuvo tan complicado. Pero eso todavía no termina todo el show, po, weón. Ahora viene el... ¿cómo se llama? La sala de los tesoros. En la sala de los tesoros, weón, hay que tener mucho cuidado. En realidad nada de cuidado, voy a abusar del reloj acá. Ah, todo esto, si yo salto 125S acá, o 225, me da un pollo. No, aquí yo voy a abusar de los corazones, toda la wea, weón, no quiero que me maten. De hecho, aquí, weón, es un buen lugar para ocupar el relojito. ¿Cachai? Paso tranquilo, pues, weón, nada de weá. De esqueleto y payasazo, weón. ¿Cachai? Tranquilo, po. Bueno, casi tranquilo. Va a ver a cachar que hay ahí arriba. Mira el murciélago culeado. Está escondido ahí la weá. Ah, no, no quiero. Por ahora no la quiero. Creo que no. Voy a objetar el usar. Igual dentro de todo tengo mi reloj, pero igual voy para la caga, weón. Es un poco de miedo. Vamos. Mira esa weá, weón. Puta, y no hay nada. Nada para comer. Ya, vamos a ver si agarramos allá arriba. Excelente. Ya, compadre, mientras no haya otra arma, yo feliz. Muéranse. Perfecto, no perdí mi arma y me llené. Podemos seguir avanzando tranquilamente. De aquí, weón. Aquí yo voy a ocupar el reloj. Abusando la weá, weón. Si les dije que iba a abusar del reloj acá, no pienso dejar que me boten. Vamos a cachar que hay acá, weón. A ver, estuvo buena esa. Casi me la comí, weón. Ya, comámosla. Care palo nomás, ya, la hice, ¿qué? Démosle. Sí, la cambié el arma, weón. A lo mejor la cagué, pero ya, filo. Sí, la cambié y la cagué, weón. No sé por qué lo hice, weón. Pensé que era lo correcto, weón. A veces me equivoco. Soy weón, ¿para qué la cambié, weón? El weón del recuerdo. Se me olvidó que todavía queda otro jefe más, po, weón. Ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos. De hecho, aquí hubiera ocupado el reloj. Bacán. Vamos nomás. Estoy seguro
de mis actos. Aplicando mis skills nomás. Además que siento que la parte del reloj que ocupé fue como la que más tenía que abusado, no sé qué más podría haber sido. Es que después viene la torre del reloj, po, weón, ¿cachai? Entonces, weón, ahí igual hay que tener relojito, po, weón. En este caso acá creo que peleo con el... Sí, aquí peleo con el murciélago de monedas. Voy a subir por acá mejor. Harta plata. A ver si me envía. Puta, que soy pajarón. Ya, pues mátalo luego. Ya. Puro weando. Hay un esqueleto weando acá arriba, weón. Allá arriba hay otro. Vamos, no vamos tan mal. Pensé que iba a ser peor esta wea. Mucho salto, weón. Pollito. Buena. Y aquí está el jefe. Este jefe igual es fácil, weón. Puta. Le vamos a dar con todo lo que podamos. Hay que pegarle nomás. Hay que tener cuidado con sus embestidas. Chucha, lo toqué. Y ahora se va a poner satánico el weón. Mierda. Ya muéranse, weón. Muérete, weón. Oh, ya. Viviera la weón. Uf. Me costó, weón. Y ahí matamos el murciélago de moneda. Muy bien. Estuvo buena. Aquí se forma una escalera y cacha, como está programado el weón. Si yo me subo antes, empiezo a subir, se devuelve y vuelve a subir. Una weá que me acordaba. Entonces aquí estamos ya casi en el último level. En el penúltimo, en realidad. Tenemos que llegar a la torre del reloj y matar a la momia. Ya. Vamos. Vamos que se puede, compadre, weón. No vamos tan mal, weón. Por el jueguito el recuerdo, weón. Terminemos este game. Terminemos lo digno. Sabe que el juego no es fácil, ya está bien, pero... hace lo que se puede nomás, po, weón. Vamos. Con paciencia. Buena música. Vamos. Me digo, iré a buscar esa otra weá del corazón y chao. Quiero avanzar. Fue como justo el salto más weón del mundo, weón. ¿Qué onda, weón? ¿Qué onda ese salto tan ahueonado que me pegué? Weón, ¿qué onda ese salto?
Otro error. Yo les dije que aquí las plataformas, weón, son una mierda. De hecho, este juego, weón... Puta, es como que... El problema de precisión de salto es más complicado que estar peleando con los monos, weón. Aquí llegamos a la weá donde está. ¿Cachai? Tenés que quedar justo, pues, weón. No es como una weá de... Ya, me voy a poner acá bien a la orilla, weón. Mira, ahí era la weá, ¿cachai? Y aquí te engancháis acá arriba. Me acuerdo que cuando chico estuve como una hora pegado ahí sin saber qué hacer, weón. Era agarrar esa weá, weón. Estás pegado a la orilla, nomás, y no caes. De aquí llegamos. Me tenía que llegar la wea, ¿cachai? Ahora falta que ese weón me botara nomás. Mierda. ¿Dónde las medusas? Ya, vamos. ¿Qué hay acá? Vamos, no, con cuidado acá, compadre. ¡Ándalar! Era lo que no quería que pasara, ¿cachai? Puta que la weá, por la cresta. Era lo que no quería que pasara. Mira, estas mierdas de calaveras, todas desesperadas, weón. Muérete. Ustedes también. Era lo que no quería que pasara, por la chucha, weón. Ya, total, estamos acá. Eso es lo bueno. Pero será porque mandé el Tony de haberme acelerado un poco ahí, ¿cachai? Porque esta weá se pasó ahí. ¿Cachai? Eso era. Que el esqueleto no se viera. Si hubiera tenido el reloj del tiempo, detengo el tiempo y claro, pues el weón no aparece. No existe en realidad. Pero bueno, ya la pasamos. Fue algo fast. Largo el juego igual. Uy. Vamos. Los engranajes se caen, compadre. Vamos. No te vayas a caer de nuevo, weón. Bien, al menos ya tenemos una buena arma, weón. Esa weón me alegra. Tratemos de no perderla, por favor, weón. De no mandarnos el Tony, weón. Puta, el weón se enganchó, ¿cachai? Error del juego, la weá se engancha y cagáis. Qué clowneada, weón. Da igual, voy a ver qué hay acá. Mira, se concha su madre, weón. Pasé, pero... enjabonado, weón. Bien, pollo. ¿Qué? Ya, pues rompe la weá. ¡No! ¡Motherfucker! Ya veía que era un hacha, sí, un arma mala. Vamos, compadre. Castlevania 4, weón. Oh, eso fue cueva. Ya, esperemos que no hayan más monos más arriba, weón. ¡Vamos! ¡Uf! Ya, compadre, salimos acá. Ha sido duro, weón, ha sido duro. Ya, ahora viene la momia. A ver, ¿dónde está la momia? Acá. Vamos a pegar con esta weá, como que si fuera un yo-yo, weón.
Pa, 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 pa. Igual me arriesgué, me acerqué harto. Me la voy a pegar acá con este. Mira, la weá sigue viva, weón. De aquí la mato. Muérete, mierda. Oh, te imaginas, me hubiera botado, weón. Weón, la transpiré con la momia, pues, weón. Ya, bacán. Estamos en el último level. El que me va a hacer cagar todo el juego. Cacha, ese puente apareció de la nada. Ahora vamos a ir directo a matar a Drácula, compadre. Tenemos que cruzar por el puente largo, subir y pelear con Drácula. La subida es una de las subidas más satánicas en juegos de video que he visto. Bueno, sin contar algunas subidas como en Ghost and Goblin y todas esas weas. Pero bueno. Vamos a tratar de llegar allá arriba, weón, con esta arma, con toda la payasa. Por dos. Ya las manos se me están transpirando. Ya, vamos con todo, correr. Aquí es correr nomás, compadre. ¿Te imaginas ir corriendo? ¿Cómo te volví, weón? Cagaste, pues, weón. Ya. Ya, llegué a la subida. Si muero acá, puta, sorry. Pero es una subida muy brígida. Esta sí que es subida, compadre. Porque se va cayendo todo. Ya. No sé qué me pasó ahí, pero ya, filo, perdí el arma por lo menos. No lo puse en diagonal. Por estar hablando, weá. De hecho, me tengo que apurar porque viene esa rueda que está abajo. No quería perder, weón, acá, weón. Me sentí inmortal. Y todavía no me sale el upgrade, weón, de la... del arma, weón. Ah, bacán, un hacha. Es lo máximo. La mejor arma del mundo. Padre, necesito upgradear mi lazo. Porque está muy corto. Vale. Aquí tenemos que subir rapidito, compadre. No cometamos errores, weón. Nos han mandado varios payasos, weón, en el juego últimamente, pero... qué weá, weón. Justo llegó a la orilla, weón. Esta subida es satánica, weón. De verdad que es satánica. De ahí viene esa weá más encima, weón. La weá ya me va a apurar. Chao, arriba agarro, lo que, agarro la weá. Ahora voy a subir nomás. Ese golem me podrían matar, weón. Ya, vos sube nomás. Vamos. Engánchate, pues, weón. Que viene la weá abajo y nos va a matar, weón. Conchetumare. Ya que viene esta mierda. Tratemos de no andar en el mismo Tony. De ahí. Weón, al límite. Vamos. Vamos que se puede, mierda. Muy bien.
No, y la wea viene abajo. Eso es lo peor. Vamos. Tenía que pegarme, weá. Tenía que pegarme con su hueso. Ya vos, chao. ¿Qué hay acá? Un pollo. Ya. Chucha. Vamos, compadre. Vamos, weón. Vamos. Vamos que se puede. Ah. Ya, estimado, llegamos a los últimos jefes del juego, démosle. Esta weá, weón, ¿me pueden matar? ¿O me puedo ir a la verga? Este weón hay que matarlo rápidamente, si no me voy a la chucha. Ya, concentración. ¡Muere, mono de mierda! ¡Ahí tení! Lo maté. Invicto, compadre, ¿eh? Vamos invicto en el último level, ya, weón. Listos para matar a Drácula, weón. Vaya falta, vamos a matar a Drácula aquí, compadre, en el juego del recuerdo. Observen el fondo ese, esas nubes bonitas, weón. Puta, qué weón más bacán el juego. Ya, weón, démosle. Hemos sufrido para llegar acá, weón. Nos han matado. Nos hicieron mucho daño, weón. Muérete, gárgola. Bueno, esa weá la puedo evitar. Ahí, ¿cachai? Y ahora se pone más fácil este weón. De hecho, hay que ponerse acá nomás, y chao. Y ahí murió. Ya, este es más fácil que el anterior. Quedamos para el pico, pero ya igual nos van a dar energía cada hora. Has muerto. Ya, compadre, ahora viene uno de los enemigos más brígidos del juego también. Si es que no lo sabéis, si no sabéis pelearla. Esperemos que lo matemos. Esperemos que no nos arruine nuestro progreso. Puta, weón, vamos más o menos mal. Vamos a hacer lo que se pueda. La muerte, compadre, enfrentándome directamente a la muerte. ¡Mierda! Me va a matar, weón. ¡Oh, weón! Se la tenía que pegar, si no, cagada. Rudo. Vamos, compadre. Se nos ilumina el camino hacia el último jefe del juego. Drácula. Muchos aquí llegaban y subían. Pero observen. Oye, cachen este grifo, qué bacán. Qué bacán esta parte. Miren, si yo salto acá. ¿Cachai? Y después hay una escalera. Y si me pongo aquí, me llenan de comida, me llenan de corazones. Me dan la cruz. Me dan el por 2 y me dan el por 3. Me pongo acá y salto. ¿Cachai, compadre? Entonces llegáis full a darle duro a Drácula, weón. A darle lo que se merece el weón, ¿cachai? De una vez por todas. Y ahora vamos a tratar de matarlo, weón.
Allá está el sarcófago abierto del weón, compadre. Y ahora la vamos a pelear a... como sea, weón. El weón ahí apareció, ¿cachai? Se tira una weá, ¿cachai? Se me pegó de nuevo el cachai. Y a esa weá... vamos a dos. Hay que estar calmado nomás, compadre. Y ahora se puso cabrón, porque esta llama... estas llamas hacen caleta de daño, weón. Puta, las llamitas esas, weón, me van a matar. Cagué. Cagué, compadre. Y justo cae un pollo. ¿Cómo tan malo, weón? Weón, Drácula hizo lo suyo conmigo. Soy un knob. Pensé que lo iba a matar al toque, pero ya está bien. Drácula, vos, weón. Bueno, estas son las payasadas del juego del recuerdo. Cuando ya te empecé a mandar con Doro y estáis todo nervioso porque voy a matar al último mono, pues weón. Ya vamos a matar a este weón de una vez por todas, weón. Vean el final por último de esta weá, pues weón. Ya vamos. Ya vamos a darle con todo este weón de una vez por todas, weón. Ya, perro, lo vamos a matar de una. Démosle. Y concentrado, pues weón. Hay que pegarle y mantener el botón apretado para protegerte ahí, ¿cachai? Esa weá me mató delante de mí, weón. Venga, pollo para acá. Puta, el concha de su madre, weón. Típica weá de juegos de videos que pasan. Puta la weá, ya nos fuimos a la mierda de nuevo. No, ya me tostó. Muérete, pues, llamita. De nuevo la misma tontera, weón. Weón, qué vergüenza que Drácula, weón, me ningunee. Última idea, compadre. Si muero ahora, me retiro. Vamos. ¿Cómo perder con este wea? Pues si es tan re fácil este mono, weón. De hecho, es como el más, es más fácil que el otro tres que acabo de matar, pues weón. Ya, démosle concentrado nomás.
Te lo buscaste, Drácula, weón, te metiste conmigo. Mire, la pelotita culiada esa no muere, weón. Ya, pues, weón, ¿qué onda? Energía, bacán, ya, ahora sí. Vamos, que se puede. Weón, a uno. No puede ser esta wea, una broma. Weón, qué onda. Me dejó para la cagada. Oh, weón, logramos terminar esta wea, weón. Weón, ahora me tiro un pollo y me mata. Sí, no, chao, pájaro maldito. Muérete. Ahí le llegó la luz y se convierte en piedra el weón, po. Weón, mira la energía con la que quedé, weón. Menos mal que no te envenenáis en el juego, po, weón. Porque a la hora que te envenenáis, cago, po, weón. Ya ahí está, weón. Terminado por usted en el juego del recuerdo Castlevania 4 de Super Nintendo. La típica animación, que nunca la cambian. Nunca la cambiaron desde la NES. No sé por qué no hicieron otra, weá, pero... No, ya está bien. Parece mina, weón, no sé. Y ahora empiezan como a mostrar todos los levels, weón. El primer nivel, weón, del establo. Y te empieza a hablar de los programadores y todos los compadres que participaron en el trabajo de esta maravilla de juego, ¿cachai? Mira, ¿sabéis qué? Para ser sincero, no me costó tanto. Las muertes que me mandé fueron puras payasadas, weón. Puros Tony, weón. Fueron chistosos, lo bueno que no nos mandaron... Como al principio del level. Si no me hubiera demorado N. O sea, no sé cuánto habrá durado la grabación, pero... Pero puta, que juego igual complicado en el sentido de... Tener que moverse bien en las plataformas, weón. Yo no lo niego, no soy malo para las plataformas, pero para esta weá, weón, es como tenéis que ser como muy preciso en algunas partes. Además que los enemigos que te salen te cagan. O sea, igual he jugado a los Mega Man y todo ese tipo de juegos, ¿cachai? Y no he tenido problema en alguno. Pero aquí como que siempre, weón, algo... Tiene algo este juego que igual te caga de repente, weón. Te sorprende. Porque a pesar que cuando te pegan, te tiran lejos, pues esa es la weá que te... Te caga completamente, weón. Programa enemigo, o sea, me había olvidado que lo había colocado en español. Por ejemplo, esa calavera la matáis al tiro con las cruces, o sea, de una. Pero ahí yo creo que opté a ir con el reloj. El reloj es un arma muy poderosa, muy buena. Pero claro, tenéis que saber pelear. El reloj lo podía ocupar, weón, para defenderte bien durante el juego, llegando hasta el jefe. Pero llegar al jefe con el reloj, tenéis que llegar sí o sí con toda la energía. A menos que sea ahí súper bueno. ¿Qué más les puedo comentar de este jueguito? La gráfica espectacular. De Konami. Juegos parecidos a, como les contaba, el Alien... El Contra 3, que tiene la misma gráfica. Es como que sacaste los monos del Contra 3 cuando lo termináis al final, que sale como mucha gente y los ponía acá, ¿cachai? En el caso de los monos que bailan, ¿cachai? ¿Qué otro juego también es de Konami que tiene como la misma gráfica? Esta no me acuerdo, man. Pero bueno, ese es el jueguito, man. Qué bueno que lo pudimos subir al juego del recuerdo. Igual mi objetivo era llegar hasta el final con una vida. Puta. Creo que lo he hecho un par de veces, weón, en mi vida, weón. Porque lo jugué mucho. Pero para hacerla así como que quiero terminarlo con una vida. Puta, weón. Tengo que jugar demasiado concentrado quizás, weón. De hecho, ahí me acuerdo que abajo está el reloj, ¿cachai? En esa imagen que están mostrando. Y me mandé un Tony, po, weón. Ese enemigo, el murciélago también, weón, puta, es súper fácil, weón. Pero también, weón, me dejó para la cagada. Y Drácula ni hablar, po, weón. Drácula, weón. Me hizo transpirar Drácula, po, weón. Si me dejó con uno de vida, weón.
Pero ya, lo bueno es que está terminado. Estoy tranquilo, weón. Podemos. Sí, no tan tranquilo porque, weón, pensé que no iba a morir, weón. Que era mi objetivo. Pero bueno, fueron un par de muertes, weón, tontas nomás. El puente, ¿cachai? La gráfica de fondo, yo me acuerdo que alucinaba mucho con mirar el bosque ahí al fondo, ¿cachai? Y las montañas diseñadas ahí atrás. Qué bacán los efectos que se podían lograr con poca gráfica, weón. Que es lo que, weón, es lo que me gusta, weón. Este enemigo también aparece en el nuevo Castlevania, weón. Uno que sale en la Xbox. Pero aparece como muerto, no sé. Lo jugué, pero no lo he terminado ese juego. No me llama mucho la atención los de Xbox. Me gusta más jugar estos juegos. Ustedes ya saben. Este también lo he visto en otros juegos. Junto con el otro peleando juntos. Creo que en uno de Game Boy, no sé. De Game Boy Advance. ¿Para qué hablar de la muerte? Pues la muerte, weón, puta. Este mono, weón, yo antes me ponía allá y le disparaba con la cruz y me protegía. Para mí era como una obligación llegar a este level con la cruz, weón. Porque no cachaba otra manera de matarlo, weón. Después caché que te podéis proteger con manteniendo el látigo en alto. Presentado por Konami, compadre. Ya, pues. Eso sería todo por hoy. Creo que la grabación duró harto. Fue muy larga en comparación a otras que he hecho. Pero bueno, ahí está terminado Castlevania 4 para ustedes. Espero que les haya gustado. Sorry mi cara. Ahora me iré a dormir porque mañana hay que ir a picar la piedra. Ya, estimado. Espero que les haya gustado esta grabación de Super Castlevania 4. Y nos estamos viendo en otro juguito del recuerdo. Que estén bien, cuídense.